Mi nombre es Violeta Gil, soy secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, de la agrupación Todo un Palo. En esta oportunidad los estudiantes hemos llevado adelante una gran conquista en el día de hoy porque impedimos que se lleve adelante esta asamblea universitaria que tenía como objetivo modificar el estatuto de la universidad para adecuarlo a los criterios de la Ley de Educación Superior. Mi nombre es Tane Correa, soy del Movimiento Hexágono y consejero superior por la Facultad de Ciencias Exactas. Y hoy hemos logrado, como decía la compañera Violeta, una conquista histórica, lo cual demuestra que cuando los estudiantes nos unimos de todas las fuerzas políticas, como lo hemos hecho hoy, nadie nos puede pasar por arriba. Nosotros estamos todos juntos y vamos a defender siempre la universidad pública, gratuita y con educación de calidad. Y por eso, todos juntos hoy hemos demostrado que los estudiantes tenemos una fuerza impresionante. Hemos convocado prácticamente 300 estudiantes, con lo cual hemos logrado que la asamblea no se lleve a cabo y hemos dado una lucha impresionante y una victoria histórica para el movimiento estudiantil. Mi nombre es Facundo González, soy consejero superior por la Facultad de Humanidades. Hace 16 años venimos resistiendo a la Ley de Educación Superior. Lo vamos a hacer en este momento, donde en el Congreso se están discutiendo otros proyectos de Ley de Educación Superior. Es un orgullo para nosotros como agrupaciones estudiantiles poder estar unidos en esta lucha histórica y en este momento no vamos a ceder, estamos más fuertes y más unidos. Mi nombre es María Chachagua, soy representante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades. Ya mis compañeros dijeron todo, más que nada agradecer a todos los compañeros que estuvieron presentes más allá de las diferencias políticas. Nos unimos bajo el derecho estudiantil de defender una universidad pública y gratuita para todos y decirle no a la Ley de Educación Superior y no a las acreditaciones. Gracias por todo. Me llamo César Augusto Daza, de la JS Proyecto Sur, MST. Acá se ha demostrado que con la unidad de todos los compañeros se puede lograr ganarle a los mercaderes de la educación, porque nos quieren llevar, el neoliberalismo, el capitalismo está en crisis y nos quieren llevar a denigrar a la educación y a la salud y a todos los estamentos del Estado público. Nos quieren denigrar a todos los trabajadores y estudiantes. Por eso con unidad podemos ganarle a estos capitalistas. Gracias. Hola, mi nombre es Irene Palacios, soy delegada de la CEPA acá en la universidad. Hoy es un acto hermoso, digno de toda lucha. Por primera vez, yo creo, en todos los años de la universidad, se logró la unidad de tantas fuerzas. Muchísimas fuerzas vinieron a defender la universidad gratuita, ¿no?, para todos los estudiantes. Ya nos dejamos pasar con muchos problemas que tuvimos con la universidad, el aumento del boleto, el aumento del ticket del comedor. Yo creo que con esto no nos vamos a dejar y esto nos demuestra que nosotros no nos vamos a dejar. Y este es el momento de demostrar al rector claro de que nosotros de acá no nos vamos a mover sin el acta de que haya cancelado y anulado esa asamblea. Bueno, mi nombre es Brenda Luciana Zárate. Represento a la Facultad de Salud de la agrupación Franja Morada. Bueno, yo creo que mis compañeros ya dijeron todo. Tenemos que defender la educación pública y gratuita. Tenemos que hacer respetar todos los derechos de los estudiantes.